Nosotros como hospital pertenecemos a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud gestiona esto a nivel federal y en ocasiones si han llegado tratamientos, si llegan por parte de la federación, probablemente no todo lo que se requiere, no lo que requerimos, pero sí llega a apoyarnos aunado con todo lo que nos ha apoyado el Estado y nos han apoyado las instituciones y el sector social.